amigos, bienvenidos a una emisión más de Cinestesia, una dosis del séptimo arte. Yo soy Kelly Bocanegra y el día de hoy les presentaremos las producciones que se han realizado en el estado. Además, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cinestesia y en Instagram como @cinestesiatv. Ahora bien, hoy tendremos la visita de un chico que nos platicará acerca de su experiencia realizando cine. Si quieres saber de quién se trata, pues acompáñanos a ver la siguiente cápsula que tenemos preparado. ¡Vamos a verlo! Mi nombre es Bruno Yá, tengo 24 años, nací en la ciudad de Mérida de Yucatán. He estado involucrado en bastantes proyectos muy distintos unos de otros. Mi trabajo regular es actualmente como gerente de producción y gaffer. Entonces, pues ahí hemos estado haciendo muchos comerciales, videos institucionales y videos de ese tipo. Ya de manera más personal, pues me he desarrollado como director y como pues gaffer e iluminación. He trabajado en tres proyectos personales, que fueron tres cortos. En el 2015 uno que se llama Gusto, en el 2017 uno que se llama Lili, con el cual ganamos el primer lugar en el Festival de Cine de Mérida, Yucatán. Y este año, 2018, hice el documental La Plancha, que forma parte de Vacío Urbano. He trabajado en equipos pues muy reducidos de 4 o 5 personas. Un equipo, el más grande con el que he trabajado, fueron casi 30 personas. En la película de Miedos yo estuve como gaffer y como del departamento de iluminación. Y pues realmente Mérida es una ciudad muy pequeña, casi todas las personas con las que he trabajado en una producción, he trabajado con ellas en casi todas. Lili forma parte del Short Film Race, del FICMI 2017. Fue un proyecto que empezó muy rápido. No teníamos contemplado como que pues vamos a concursar. Un día nos levantamos y dijimos, bueno, pues vamos a concursar, y pues nos inscribimos, quedamos seleccionados y ya luego más adelante ganamos. De hecho, se grabó en esta locación. Está bonito que haya sido aquí. Y a la gente le gustó. Y eso está padre, digo, al final del día lo hacemos para el público. Todos queremos expresarnos y todos tenemos que ser escuchados de una u otra manera. Entonces yo creo que ahí ya es punto suficiente para que sean escuchados, para dar un pretexto de por qué tienen que ser escuchados. Pero pues igual tenemos propuestas muy, muy interesantes que no se les da la visibilidad y el apoyo a veces por parte de las instituciones que manejan cultura y todo eso. Pero pues no importa, vamos a buscar la forma de nosotros hacerlo, y es importante que nos escuchen porque creemos que hay el talento en Yucatán, en Mérida, para poder resaltar el poco cine que se hace acá, el poquito. Sí, creo que vale la pena escucharlos. Gaby tiene un problema. Le gusta mucho la Riviera Maya. Pero ya he ido muchas veces. Le encanta la Torre Eiffel. Pero me da mucho miedo a las alturas. También se emociona con los parques de Disney. Pero hay muchos niños. Gaby tiene un problema, pero nosotros podemos ayudarle. Aquí en Viajo y Disfruto contamos con viajes a los lugares más bonitos del mundo, las mejores tarifas y 10 años de experiencia. Ven y visítanos, Altabrisa y City Center, porque el mundo te espera. En Aguilar y Ceballos somos un grupo de aseguradores profesionales con más de 30 años de experiencia. Trabajamos con varias aseguradoras, desde seguros de auto hasta de casa, habitación y escolar. Canalizamos asegurados dependiendo costos y condiciones de cada cliente. Somos la mejor opción de contratación para el bienestar individual, familiar y empresarial. Aguilar y Ceballos, seguros y fianzas, por un futuro seguro.
Hola, estamos de regreso en Sinestesia. Mi nombre es Marcos Gan y me encuentro con el director Bruno Yat. ¿A quién voy a entrevistar? Bruno Yat, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien aquí visitándolos? Te agradecemos mucho que nos estés acompañando y que vayas a compartirnos un poquito de tu trabajo. ¿Podrías contarnos cómo fue que te empezaste a interesar en el cine? Pues, como todos, creo que desde chiquito veía películas y los VHS que tenía en la casa los repetía una y otra vez. Con el paso del tiempo vas accesando a películas distintas y te vas interesando más y más y más. Y pues la única diferencia es que a mí me interesó querer hacerlo, saber cómo se hace. Por ahí empieza mi acercamiento al cine. ¿Y cómo fueron tus primeros acercamientos a las producciones de cine? Bueno, por el 2014 tomé un curso con Ángeles Martínez sobre dirección de arte y ahí conocí a Diego. Diego es productor y ha trabajado conmigo en alguno de los cortos que he hecho. Y pues ya de ahí fue como que, pues vamos a hacerlo. ¿Qué onda? ¿Tienes una idea? Yo tengo una cámara. Podemos trabajar por aquí, trabajar por allá. Y poco a poco fui conociendo más gente que fui invitándome a sus producciones. Precisamente acerca de eso, ¿cómo fue que se desenvolvió esta área de involucrarte en las producciones? ¿Empezaste con producciones pequeñas o con producciones muy grandes o empezaste a hacer colaboraciones? Cuéntanos cómo ha sido el proceso detalladamente. Pues es como empiezas con tus amigos, oye, tengo una cámara, vamos a hacer un video, yo tengo una idea, vamos a escribir un guión, y poco a poco te vas dando cuenta que hay más gente interesada y esta gente interesada también está empezando y empiezan pues todos juntos, uno se conoce, te invitan a su producción y así, y cuando te das cuenta ya cada quien empieza a tener trabajos de realización de video y pues poco a poco te vas involucrando más y más con ellos. Sí, ¿y has trabajado en producciones grandes? Sí, al principio pues fueron, como te digo, como son de amigos, son producciones pequeñas, pero con el paso del tiempo va creciendo y vas a producciones ya más grandes como, no sé, algún video institucional para alguna empresa, para alguna fábrica o cosas como esa, comerciales para marcas ya reconocidas y todo. Supongo que con el tiempo vas escalando. Ahora que estás mencionando esto de escalar, ¿cuáles han sido los diferentes roles que has tenido durante las producciones? Bueno, pues lo primero que hice cuando dije, quiero hacer videos, fue pues dirigir un corto. Y después de eso dije, bueno, yo quiero dirigir. Sin embargo, no es tan fácil. O sea, todo mundo quiere dirigir. Entonces dije, bueno, pues de algo tengo que comer y me empecé a interesar por otros aspectos de la producción, específicamente lo que es la iluminación y los fierros. Mi puesto principal es de gaffer o de grip y es lo que hago generalmente. Cuéntanos un poquito para las personas que nos están viendo y que no saben qué es un gaffer o qué es un grip, ¿cuáles son las implicaciones de ese trabajo? Bueno, ¿cuáles pues, son sus responsabilidades? El gaffer y o grip es la persona que se encarga de que todo suceda en el set. Si necesitan colgar una luz o poner una lámpara en algún lugar, él es el responsable, él tiene que hacerlo y tiene que asegurarse de que el equipo esté bien puesto, bien conectado para que funcione óptimamente para no tener atrasos durante la producción. Vale. Oye, sabemos que participaste con el cortometraje Lily y que este ganó un festival. Cuéntanos un poco acerca de qué es Lily para que nos contextualicemos y cómo ha sido el surgimiento de la idea y además qué significa para ti Lily. Pues participar en un festival está divertido. Conoces un montón de gente. demasiada gente. Que pues luego son colegas al final del día. Son gente que te va a ayudar a trabajar o con la que vas a tener que trabajar eventualmente. Pues Lily trata sobre una chica que está siendo perseguida por alguien y tiene que pues, descubrir qué es este ser que la está persiguiendo. Pues la idea surge de una amiga, o sea, una conocida que me inspiró, que me dije, ella se parece, quiero hacer algo que se parezca a ella. Y pues Lily es esta amiga mía. Representa para mí pues una etapa muy, muy interesante porque fue como que la primera vez que decidí entrar a un concurso de festival y al hecho de haber salido pues como ganadores fue muy satisfactorio. Te das cuenta que a veces el trabajo sí vale la pena.
que sí, sí vale la pena desvelarse y todo eso. Vale. Y cuando estabas el día del concurso, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza el hecho de participar en el festival y de resultar ganador? Pues al principio estaba mentando madres. Fue un poco caótico, digo, tienes muy poco tiempo para poder realizar el proyecto. Rápido, pero ya en mero momento, cuando estás así frente a la pantalla gigante y escuchas los primeros sonidos de tu trabajo, es cuando todo vale la pena y hasta te conmueves. Yo me conmoví. Oh, bien. Y bueno, este corto en específico te ha abierto puertas para otras áreas en el trabajo cinematográfico aquí en Yucatán. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, si es que ha sucedido. Pues sí, te digo, conoces mucha gente y al conocer mucha gente, como te dije hace ratito, que son colegas al final del día, pues te abre la puerta a trabajar con personas nuevas, hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuáles son estas cosas diferentes que no habías tenido antes que ahora están presentes? Bueno, me ha tocado hacerla de productor. A mí no me latía mucho eso. Pero pues, vale. A partir de eso conocí gente. Me dijo, oye, ¿me echas la mano con esto? Y empecé a hacer otro tipo de cosas. Pero realmente siempre me he enfocado en lo de las luces y los fierros, es lo que me gusta. Sí. Sí, sí. Entonces, aunque sí de repente toca hacer otras cosas, trato de que cuando me toque hacer eso porque me siento cómodo ahí y me gusta mucho hacerlo, lo disfruto. ¿Cuáles son esas cosas que nos dan miedo de la producción? Que, bueno, después se pueden disfrutar una vez que ya estás ahí, pero ¿cuáles fueron esos como pequeños? Esas ganas de no quererte como adentrar, preferir los fierros que la producción. Las responsabilidades. Implica muchísimo. Sí, sí, producción implica mucha responsabilidad. Pues, al final del día tú eres el que eres encargado de todo. Si algo no funciona es porque tú no hiciste bien tu trabajo. Y sí, creo que eso es así como que lo que dices, producción no. Oye, vamos a rápidamente contestar una preguntita que tenemos aquí de nuestras personas que siguen Sinestesia a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Sinestesia y en Instagram como Sinestesia TV. Así que vamos a sacar una preguntita al azar, rapidísimo vamos a contestarla. La voy a leer y tú nos contestas. Okay. Si pudieras armar un crew de un sueño, ¿con quién trabajarías? ¿Director, actores, fotografía, sonido? Sí, rapidísimo. Tres personas, rapidísimo. Ok, bueno, pues para empezar, yo la voy a dirigir. Perfecto, yo la dirigiría. Y me gustaría trabajar con gente mexicana, porque ahorita, bueno, el cine mexicano está teniendo muchas propuestas muy interesantes. Mucho auge. Y me gustaría por lo menos ser asesorado por Ruiz Palacios. Ese vato creo que es de los que van a ser muy de bien. Los grandes. Él sería muy bueno para tenerlo en el equipo, al menos para ayudarnos en la dirección. No sé, podemos cambiar de pregunta. No se me ocurre, esa no la había pensado. Bueno, o una persona aquí de los equipos con los que hayas trabajado, que dices, esta persona tiene que estar en mi equipo, tiene que darse a conocer, su trabajo vale la pena ya. Ser visto, ser escuchado. Bueno, pues ahorita tengo muchas ganas de trabajar con Mari Carmen. Ella es fotógrafa, pero ella ya es súper pro y hace muy bonito su trabajo y me gustaría poder trabajar con ella eventualmente. Excelente, excelente. Bueno, amigos de Sinestesia, esto fue lo que nos compartió Bruno Yat con la entrevista. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido estas experiencias en el cine local. Y bueno, pues amigos, en este momento vamos a irnos a un corte comercial y después vamos a ver una cápsula súper interesante que se realizó aquí en nuestra Facultad de Antropología, en donde vamos a poder escuchar lo que opinan algunos de nuestros compañeros acerca de los directores en el cine local. Recuerden que esto es Sinestesia. Regresamos después de un corte. Oye, amigo, te juro que ya me urge conseguir lo de mi coffee break, pero aún no sé dónde hacerlo.
qué no contratas a Poch Cafecito y así le quitas el poch a tus invitados? ¿Pero qué es eso? Poch Cafecito es una empresa que se dedica a hacer catering y vende café veracruzano 100% artesanal. ¿Ahí está rico? Delicioso. Y además el staff es muy, muy amable. Pues entonces pásame su contacto. Por supuesto, mira, te lo vemos. Uf, estoy preocupadísimo, Alex. La neta, no me siento preparado y ya viene la época de exámenes. Tengo miedo de no entrar a mi universidad. Ya lo sé, pero no me preocupa porque en Propedéutico Shock me van a explicar todos los temas que van a venir y puedo elegir cómo quiero estudiar. En Escuela Shock hay varias soluciones para tu problema. Puedes elegir si tomas el curso con libros desde la plataforma o si asistes a clases. Además, si no te sientes preparado, puedes realizar el examen diagnóstico para que te des una idea. No hay pierde y lo mejor es que estás súper cerca de la Prepa 2. Oye, amigo, muchas gracias por llevarme a Asesoría Shop. ¿Sabes? Te dije que te iban a ayudar muchísimo. Ay, Wilson, tú siempre pensando en el dinero. Ay, no, lo que me faltaba. ¿Qué pasa, mamá? El señor de prensa dice a reparar tuberías. Señora Fran, tenemos una emergencia. Señora Fran, siempre a tiempo. Buenas tardes, ¿cuál es la emergencia? Problema resuelto. Gracias, señor Efren, me ha salvado el día. ¿Viste, papá? Con el señor Efren, cualquier problema tiene solución. Así es, y siempre a tiempo. Encontramos en la Facultad de Ciencias Antropológicas para preguntar a los estudiantes cuáles creen que son las mayores dificultades a las que se enfrentan los cineastas yucatecos. Bueno, pues para empezar, en general yo voy a hablar como que pienso que en todo México tenemos la dificultad que es la sociedad mexicana, que le hace como que un feo cuando escuchan cine mexicano. Ni siquiera les interesa como que saber de quiénes son los directores, quiénes son los que graban, quiénes son los actores. Como que hay un estereotipo del cine mexicano que está como que ya muy marcado y siento que nuestra generación la ha estado medio limpiando y se ha estado como que enfocando un poquito más y como que queriendo un poquito más entrar en conocer este tipo de cine. En cuanto a yucatecos, no conozco la verdad ningún filme yucateco, ningún director yucateco ni nada. Siento que les falta promoción porque sí existen muchos apoyos por parte del gobierno mexicano, por parte del gobierno de Yucatán. Existen apoyos por parte de otros países que lo abren como para cualquiera de otros, o sea, como para que tú puedas participar. Sin embargo, el principal problema, sigo pensando, que es la sociedad. La sociedad que no deja que no acepta como que podemos ser unos chingones y quieren ver siempre como que películas o filmes o documentales de otros lados antes de que verlo de nosotros. Bueno, yo creo que una de las mayores dificultades hoy en día, al menos en Yucatán, es la falta de oferta educativa, ya que las universidades no cuentan con esta carrera. Entonces, yo creo que es una limitante para aspirantes a cineastas que buscan crecer en la educación de este medio. Yo creo que la principal dificultad que se enfrentan los cineastas yucatecos es la obtención de recursos para hacer sus cortometrajes. Realmente los cortometrajes hechos por personas independientes que son con los recursos que tienen encuentran buenos espacios de exposición aquí en Yucatán por parte de tanto de secretarías como de instituciones de asociaciones civiles. Pero si quieren hacer producciones más complejas, sí necesitan recursos y a veces aquí en Yucatán no hay quien les provea de esos beneficios económicos. Bueno, ahora conocemos algunos de los pensamientos de nuestros compañeros respecto a las dificultades por las que puede pasar un cineasta. Ah.
Gracias por seguir con nosotros. Es interesante saber lo que opinan nuestros compañeros de la Facultad de Antropología respecto a las dificultades que enfrentan los directores yucatecos en sus producciones. Bruno, acabamos de ver el Vox Populi. Cuéntame, ¿qué es lo que te parece? Creo que tienen razón. Uno de los problemas principales es la falta de apoyo y de recursos. Pero pues no creo que sea el impedimento completo. Totalmente. O sea, a pesar de eso, puedes buscar cómo rescatar la producción, puedes buscar cómo conseguir algún patrocinio más particular, no recurrir tanto a las secretarías o algo así. También alguien mencionó en el video que otro problema es la escuela. Yo creo que ese no es un problema real. El cine yo creo que es más como un oficio, se aprende mientras lo haces, y la escuela es meramente nada más para que conozcas a las personas y todo esto. Totalmente. Y bueno, tú en lo personal, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido como yucateco haciendo cine en Yucatán? El dinero, siempre el dinero. Es muy difícil conseguir gente que quiera pues apoyarte en la producción, y está bien, los entiendo, todavía no tenemos una carrera o una experiencia o un pues background atrás de nosotros que sustente el hecho de que estemos allá queriendo buscar algún recurso para realizar, pero creo que ese es el principal y el más grande problema, la falta de recursos o de dinero para poder hacerlo. ¿Puedes contarnos cómo se resuelve? Si no tenemos varo, ¿cómo los productores yucatecos resolvemos ese factor si es tan necesario y la mayoría tiene? Pues al final del día todos terminamos poniendo nuestro dinero, nuestros cortos se van a financiar con nuestro propio dinero, y lo mejor es, o sea, ahorren un poquito o busquen hacer tratos con empresas o con gente que pueda apoyarte de alguna manera y tú le puedas dar un poco de publicidad, ya sea en tus créditos o su misma marca dentro del corto, que digo, al final del día va a ser visto por gente yucateca, pues, que va a ser lo que va a consumir totalmente el producto. Oye, y nos gustaría saber si nos podrías contar un poco acerca de cómo son las producciones en las que estás participando y cuáles son el tipo de producciones que se están desarrollando actualmente en Yucatán, brevemente. Bueno, yo ando ahorita en la preparación en la preproducción, preparando dos cortos. Uno quiero grabarlo ahorita en diciembre, a ver si hay chance. Yeah, y el otro ya para el próximo año, y un poquito más grande. Son un par de dramas que espero que les guste cuando salgan, a ver, los traemos para verlos. Y respecto a otras producciones aquí en Mérida, en Yucatán, pues este año fue el Vacío Urbano, que tuvo una propuesta interesante de usar espacios abandonados. En este caso usaron la plancha. Sí. Que creo que hay algunos cortos que se resolvieron bien, otros que no, pero pues creo que eso es lo que más o menos se está haciendo. Y escuché por allá que alguien más quiere volver a hacer algo similar. Bueno, muy bien. Entonces nos tienes muchas sorpresas preparadas para el próximo año. Esperemos que haya muchísimo trabajo. Ojalá sí. Y pues bueno, hemos llegado al final de este compartir contigo, pero estamos muy agradecidos que hayas venido y que las personas que nos escuchan puedan ver en ti un ejemplo de lo que podemos realizar en las producciones cinematográficas aquí en Yucatán, y que sepan que sí se puede, ¿no? Sí, que a pesar de todas las dificultades que tengamos como producción, como directores, como cinematógrafos, como fotógrafos, que las cámaras, las locaciones, ¿no? Y el dinero, como mencionabas anteriormente, sí, el pues dinero. Todo puede salir adelante, ¿no? Sí, siempre se puede buscar la forma, siempre hay otras formas de hacerlo, que eso no nos detenga. Pues bueno, pues me resta agradecerte que hayas pasado tiempo con nosotros, que nos hayas compartido un poquito de lo que es tu trabajo. Pues gracias a ustedes por invitarme. Es muy bonito poder compartirlo. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Esto ha sido parte de mi participación en el programa. Esto no termina. Vamos ahorita con Kelly para que nos pueda platicar acerca de todos los contenidos que tenemos esta semana respecto al cine. Gracias, Marcos. Gracias y ahora por seguir con nosotros. Yo les es interesante saber lo que opinan nuestros compañeros de la Facultad semana. De Antropología de hoy, respecto a las dificultades que enfrentan los directores Casa yucatecos en sus tiene producciones. Un evento para Bruno, todo acabamos público. De ver el Vox Populi. Cuéntame, cine ¿qué es lo que te todos. Parece? Y bueno, dará creo comienzo que razón, a las 8 de p.m. De los y no se pueden faltar porque además de proyecciones habrán de otras actividades preparadas para ustedes. Y si quieres tratar algo nuevo y un poco diferente, pues invítanos
a ver el Instituto Confucio, nos tiene preparados para ver el filme de Hermandad de las Cuchillas del director Lu Yong, que se proyectará a partir de las 7 p.m. Y también no puede faltar el ciclocine que el Centro Cultural Olimpo nos tiene preparados para ver las películas de Mike Nichols. Se trata de El caso Sigurd y el difícil arte de amor. Secretario Ejecutivo y también Recuerdos de Hollywood. Y el domingo nos tiene preparados Llevados por el Deseo y Juegos de Poder. Así que no se pueden perder ninguno de estos eventos que están preparados para ustedes, los cinéfilos. Y ahora daremos a conocer a la ganadora de los boletos para ir a ver a la proyección de Roma. Se trata de Michelle Barrera. Muchas gracias por participar en esta dinámica y también agradecemos a Camaleón por haber patrocinado estos boletos. Esto fue todo, pero igual no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales porque de igual forma tenemos muchas sorpresas preparadas. Esto fue Sinestesia, una dosis del séptimo arte. Damas y caballeros, favor de ocupar sus lugares. Esta es la tercera llamada. Iniciamos. Bienvenidos. Prepárense para entrar a un mundo de magia, fantasía y sobre todo, mucha diversión. Con este artista, la magia nunca más será aburrida. Queda con ustedes, la magia de Knapp. Uf, estoy preocupadísimo, Alex. La neta, no me siento preparado y ya viene la época de exámenes. Tengo miedo de no entrar a mi universidad. Ya lo sé, pero no me preocupa porque en Propedéutico Shock me van a explicar todos los temas que van a venir y puedo elegir cómo quiero estudiar. En Escuela Shock hay varias soluciones para tu problema. Puedes elegir si tomas el curso con libros desde la plataforma o si asistes a clases. Además, si no te sientes preparado, puedes realizar el examen diagnóstico para que te des una idea. No hay pierde y lo mejor es que estás súper cerca de la Prepa 2. Oye amigo, muchas gracias por llevarme a Asesoría Shock. ¿Sabes? Te dije que te iban a ayudar muchísimo. Ay Wilson, tú siempre pensando en el dinero.